Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Y hoy, señoras y señores, continuamos en este increíble título y bastante bugueado también llamado Batman Arkham Origins. Bueno, bugueado, no sé si sea la palabra. Sí, podría ser. Pero más que bugs, lo que suceden son crasheos, la verdad. Pero bueno, en el último episodio no tuvimos ninguno, así que bastante bien. Por eso creo recordar. Nos encontramos exactamente bajo la estación de policía de Arkham, porque estamos buscando un disruptor para poder acceder a los servidores de toda la estación de policías. En el último episodio estuvimos rastreando y dándonos, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, fuimos detectives, ¿vale? Tuvimos un rol de detective en el último capítulo, viendo los asesinatos de, ¿cómo se llamaba? Facey Tower, Daisy Tower o algo así. Lazy Tower, creo. En el cual estaba involucrado aparentemente Máscara Negra, el Pingüino y también un tal Joker. No sé si les suena. Primera vez que es mencionado en este título. ¿Vale? Todo esto, todos los acontecimientos de este juego ocurren antes de cualquier otro título de Batman Arkham, ¿vale? Antes de Arkham Asylum, de Arkham City y de Arkham Knight. Estamos en Arkham Origins, por lo tanto ocurre antes. Nos vamos. Espérate, ¿nos vamos? ¿Por dónde exactamente? Vamos a subir aquí primero. Por si acaso. Celdas de aislamiento. Está cerrado. Señal de interferencia, ¿por qué? Se lo pego a ese. Ojo. Vale, todos se han vuelto locos. O eso parece ser. A ver qué es lo que hacen ahora. Ah, que acaba de sacar una escopeta. Vale, ¿y nosotros qué tenemos que hacer exactamente? ¿Saben dónde estoy? Lo saben, ¿no? Lo saben, lo saben, lo saben. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Increíble. Buenísima, Batman. La verdad es que ese lanzamiento ha sido sensacional. Ese también, ¿no? Increíble. Como estamos ahora mismo, ¿no? No puedo ir por aquí. Pues voy a equiparme la bomba de humo. ¿O no? Espérate, deja. Vamos a tener que saltar. Y vamos a caerle aquí. Oh, ¿por qué no puedo lanzar una bomba de humo, loco? Ahora sí. Vale. Lo que primero que me interesa es quitar las armas a estos señores. Una vez hecho todo esto, podemos luchar con bastante tranquilidad. Vale, quitamos a este de un golpe. Quieto. Vale. Y ya estaría. ¿Quién habla? Un momento. Lo que voy a hacer. Mejora del combate cuerpo a cuerpo. Oye, no tengo una forma de aumentar el daño. Pregunto. Esto no me interesa. Aquí. Aprende dos nuevas técnicas de eliminación con el cable. No. Aumenta el efecto del perdigón de humo. Eso puede estar bien. Mujer explosivo cuenta con. No me interesa. Permite al usuario atacar a la vez a dos objetivos independientes con el batarán.
Vamos a subir esto, lo de la bomba de humo. Esto nada, ¿no? Aquí tampoco. Tampoco. ¿Y esto? Donador, ¿cómo se llama? No me interesa. Vale. Seguro que tu madre está orgullosa. Ahora está con la policía. Tienes suerte de que estemos la tarde. Lo iba a reventar. ¿Con quién tengo que hablar? Ah, no, tengo que ir por aquí. Vale, usamos. Usamos y nos vamos. Y por aquí debería estar el disruptor que necesitamos, ¿no? Cuidado. Comisaría. Ahora busqué el acceso al hueco del montacargas. Así podrá llegar al depósito de pruebas. Lo tengo. El acceso al hueco del montacargas. ¿Eso se puede destruir y todo esto? Las cucarachas, loco. ¿Por qué se escucha como si se moviesen unos papeles? Curioso. Nada por aquí. ¿Qué es eso? Me pareció haber visto algo raro ahí. Bueno, nada interesante. Por aquí, ¿por qué aquí hay tanto dinero? ¿$20? ¿$20? Bueno. ¿Y esto? Y esto de año nuevo. 31 de diciembre a las 9 p.m. Ah, esto es lo que suena. Junto al árbol de Navidad. Ok. Tenemos que romper esta pared. Y nosotros irnos de aquí. Perfecto. Hueco del montacarga averiado. No podemos ir por ninguno de estos lugares, parece ser. Así que, para arriba. Y de aquí podemos subir. Anilla segura mental, la que puede encargarse el garfio teledirigido. Garfio teledirigido, ¿vale? Y aquí subo. Efectivamente. ¿Para qué quiero yo subir aquí? Para ir por aquí. Depósito de pruebas. Este es el lugar al que tenemos que llegar. Una cámara de seguridad. ¿Qué suena, loco? Aquí está. Esto es lo que necesitamos. Ahora debería poder sortear la seguridad de la puerta de los servidores. Vale, disruptor. Ok. Nos lo guardamos. Obtener disruptor en el depósito de pruebas. Alguien nos está grabando por lo que veo. Vale, ¿y esto servirá para esto, no? Dispara. Dispara. ¿Cómo se ocupa esto, loco? Un momento. ¿Dónde tengo yo mejora del depredador? Aquí. Disruptor. Dispositivo de saturación del espectro que puede dañar los sistemas eléctricos y mecánicos. Puede usarse para inutilizar armas de fuego y desconectar dispositivos de creación de interferencias. Más información. Las armas de fuego, tal. Vale, pero no sale específicamente cómo. Cómo usarlo, ¿no? Sistema de megafonía. Modifica la frecuencia del disruptor para detonar minas de forma remota. Agrega una carga adicional. Técnica de elevación. Pues creo que no, ¿no? Derriba al menos a 3 enemigos con el gel explosivo. Ni idea cómo funciona esto. Y no lo puedo usar aquí. No funciona. Espérate. Espérate.
Un momento, señores. Un momentito. A ver si esto sale como estoy esperando que salga. ¿Es posible? Es posible, vale. Paquete de datos de Enigma. Aunque no me sirve de mucho porque no voy a completar las secundarias de Enigma porque son extremadamente largas. Aún así, el que veamos, pues lo podemos ir consiguiendo. Ya que nos da un par de puntos de experiencia, que no están nada mal. Vale, la cosa es... ¿Qué hacemos aquí? Esto no nos sirve para esto, ¿no? No nos sirve para nada. Volvemos. Volvemos, volvemos, volvemos. Por donde hemos llegado. Ok. Vale. Aquí sirve esto, ¿no? Perfecto. Ya se abre así tal El cual. único modo de pasar es usando el disruptor. Activar, desactivar. Vale, pero ya lo utilicé. Ahora tengo que hackear esto. Sí, ¿no? Bloqueo. Bien. Señores, buenas tardes. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay tantos? ¿Ese es Bane? No, ¿no? Perfecto. Toma, toma. Ven aquí. No. Ahora sí. Quieto. Bien, bien, bien. Ahora este lo eliminamos. Suelta eso. Perfecto, perfecto, perfecto. Eliminamos a este. Bien. No, perdí el combo. Quería llegar a 50, loco, de combo. No. Bien. Quieto. Ahora sí. Cuidado atrás. Toma. Este fuera primero que nada. También, este también. Ahora sí. Paliza, 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 paliza. ¿A dónde ibas, crack? Seguimos con este. Venga, fuera. Con este también. Ahí está. Y ya estaría. Uf. Ocho mil setecientos puntos, ¿eh? No está nada mal. Ahora, ¿dónde? Enfermería. De ahí acabamos de venir. Nosotros llegamos por arriba. ¿Puede ser? No recuerdo muy bien ahora por dónde llegamos, la verdad. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que aquí fue donde tiré todo mal. Vale. Aquí detrás nos dejamos algo. No se puede ir. ¡Ojo! Tiene pulso. Bien, informa. Vamos al Hospital General de Ciudad Gótica. Lo haré en cuanto se estabilice. Están reviviendo tú. ¿Se está pestañando? ¿Acaba de pestañear, no? Sí. Está vivo, lo que se está haciendo el muerto. Qué pillo. ¿Y este? Mira este. Reanimando al otro que está vivo. Ah, no, es que este no lo pueden reanimar ya porque está muerto. Ah, este era el de las cámaras. ¿Hay qué hay?
Una pistola. No vamos. ¿El calendario? Bueno. Ahí está. Por algo murió. Lo mató una mujer. Vámonos. Vámonos, señores. Elevador. Que no nos eleva. Acceso al sótano. El panel de seguridad. No me interesa. Vámonos por la puerta. Y debemos llegar a la otra sala. Bueno, a la otra sala, que es esta de aquí. De hecho. ¿Disparamos? Ah, que tengo que mantenerlo. Vale. Ahora sí. Esto es solo autorizado. Bien, facilito. Entramos por aquí. Y cinemática. Cierto. Tengo que entrar a la base de datos federal de criminales. ¿Por qué habrá tan despacio? Debes pasar mucho tiempo aquí. Gran equipo. Sé que puedes hacer un bypass de la seguridad. Pero tendrás que puentear la internet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto. Esta clase de conocimiento puede meter a una jovencita en problemas. Están debajo del edificio. ¿Qué cosa? Ve hacia los cables. Puedes llegar a ellos por las alcantarillas. Espera. ¿Por qué haces todo esto? Porque lo prometí. Vámonos. ¿Por qué de repente se escucha tan bajo los diálogos, loco? No entendí muy bien. Bueno, aún así, no tenemos tiempo para hablar con esta muchacha. Ya me estoy yendo, pero debo intervenir los cables de la red del TPSG para poder acceder al servidor de forma remota. Debería poder acceder a ellos desde las alcantarillas que hay debajo del edificio. Le marcaré la entrada más cercana en el mapa. Señor, dicen que Batman no tiene pistola. El hombre del pingüino dijo que podría inutilizar sus armas. ¿Sí? Señor, sí, señor. ¡Levanten sus culos! ¿Levanten sus culos? ¿Qué? Se mueve rápido. Bueno. Troleada histórica, ¿no? Básicamente. No se desconcentre. Venga. No. Lo importante es que no. Agarren las armas. Suéltala. ¡Ey, quieto! ¿A dónde ibas? Vale, vamos a dejar para el final del escudo a decir. Espérate. ¡No! O el del escudito, para allá. Quieto. ¡No! Suelta el arma. Ya estaría. Bien. Oye, se carga súper lento lo del disruptor este. No me gusta nada. Vamos por aquí. Vale, derecha tenemos algo. Nada, ¿no? Nada. Espérate que me pica el ojo. Au, me pica el ojo. Vale, ya estoy. Hackeamos. Batman el hacker. Cerrar y cargar. Bien. ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Pues no tengo ni idea. Justo aquí a la izquierda. De hecho. Al elevador. Grande Batman. No. Bien. Esa boca. ¿Cómo que hijo de? Espérate que me vuelvo a picar el ojo, loco. ¿Qué problema tengo ahora en el ojo? Ouch. Vale, ya estoy. ¿Quieres apartarte de mi camino?
lado. Mi lado. Mi lado cumple con la ley. Mi lado no le parte las piernas ni le saca los dientes a los sospechosos. Ciudad Gótica nos respeta. Si eso fuera cierto, yo lo daría. ¡No te quedes ahí parado! ¡Alto el fuego! Si se mueve, abátanlo. No tienes a dónde ir. ¡Muévete, Gordon! ¡Lo voy a matar! Hasta luego, máquina. No, 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 Batman, Batman, Batman. Batman, Batman, ¿qué haces? Vamos, adelante. Para, para. Para, suelta las armas, señores. Yo estoy a puño, loco. Lo siento, lo siento. Este, fuera de aquí. Muerto. Y ya estaría. ¿Alfred? Creí que Alfred me iba a hablar. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Bueno, que al final Gordon y Batman se hacen luego... O no sé si amigos. Buen trabajo. Pero sí que se ayudan mutuamente. Venga, tontitos. Dios, exorcista. Hola. Hola, Batman. Soy Bárbara. Siento piratear tu señal, pero necesito un favor. Se perdieron algunas cajas con pruebas. Es material militar y nadie aquí parece preocuparse. Te envío las coordenadas GPS de su ubicación. Usa tu disruptor de armamento en las cajas que encuentres, dañará sus circuitos y quedarán inservibles. ¿Más secundarias, loco? ¿Qué es esto? El pingüino. Usa el... Estoy el hijo de arma del pingüino. ¿Vale? Más misiones secundarias de este señor. Bueno, podemos irlas haciendo siempre y cuando estemos cerca. Si no, pues nada. Ok. Seguimos la principal, ¿no? Bueno, que voy a revisar ahora el mapa. Espérate. Estuve aquí primero Batman. Batman. Podríamos venir aquí, la verdad. Bueno, aunque realmente... Yo tampoco estoy... Inútil será... Nada. Pero podría estar bien para... Para desactivar... O bueno, en este caso para activar más bien... Los viajes rápidos a esta zona. Y vamos a hacerlo. Bueno, siempre y cuando podamos, también te digo. ¿Esto qué es? Ah, pero es que para esto necesito lo... Ah, no, pero este no es. Es allí. ¿Qué tal, caballeros? Buenas noches. ¿Cómo andan? No. ¡Puma! ¡Ey! ¿A dónde ibas, máquina? Contraataque. Venga, tú. Fuera. Suelta eso. ¡No! Para. Para tú también. Señores, que no pueden conmigo. Venga, todos los que quieran. Toma, toma. 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 Y toma. ¿Listo para la tercera ronda? Veamos qué sabes hacer. No, sí. Hay algunos puntos que debemos debatir, pero podremos hacerlo cuando termines. Asumiendo que puedas con eso. Bueno, claro. Aquí tenemos un problema. No hay una forma de subir, ¿no? No sé por dónde estoy yendo. De hecho... ¿Te rindes? No te lamentes. Tu mente no está a la altura de estas cosas. Ah, míralo. Tenemos que engancharnos con esto... No. Con esto. Ahí está. Subimos por aquí.
Vale, bien, 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 bien. ¿Cómo me...? ¿Puedo aquí romper esto? ¿Desde este lugar? Efectivamente. Vale, ahora tiramos de esto. Muy bien. Ay, muchacho, me dejaste bien claro quién es el que manda. Debería bajar. Perfecto. Y aquí pirateamos. Esto aquí. Impropiedad. Estoy doblando la apuesta, Batman, tal como Bien. prometí. Ten cuidado. Nos vamos de aquí. Esto ya debería estar listo entonces, ¿no? Y se desbloquean los viajes rápidos a esta zona. En teoría. Ah, mira, si estaba por aquí la entrada. Ah, pero no había forma de subir tampoco, ¡Qué claro. prosaico! Intenta esforzarte un poco, por favor. Acceso al centro de control de la torre. ¿Esto lo puedo abrir así tal cual? Claro que sí, soy Batman. Un día más y otra puerta. No se te resisten. Esto aquí. Te detuve. Interesante. ¿Ven cómo resolvías ese problema? No estuvo mal. El próximo. Mayor desafío. No es un juego, Enigma. Ah, pero lo es. Y yo encantado de que dejes de jugar. Pero no lo hará, Susi. Escucha, tengo que pedirte que dejes de interferir en mi trabajo. Esas torres son una cosa, pero mis controladores, mis datos, mis nodos de red, eso no era para ti. Déjalo ya. Bueno, hemos subido de nivel, además. Bien. Y ahora, efectivamente, se desbloquea el viaje rápido a esta zona. Ok. ¿Dónde tenemos las mejoras? ¿Qué me aparece de nuevo aquí, loco? Es. Inutilización de cerraduras. Vale, pero no me interesa. Depredador invisible. Me interesa esto. ¿Esto qué hace? Cuenta ahora con un metamiedo. Destrucción de proximidad. Aprende dos nuevas técnicas de eliminación con la que no me interesa. Desactivar temporalmente el sistema de megafonía en los encuentros de depredadores. Tampoco de momento. Vamos a ir subiendo esto. Aumenta el tiempo de aturdimiento y batalla. Mejora todas las variedades. Bien. Nos vamos de aquí. Bien, señores. A la principal, pues. Está justo allí delante. Mira qué bien. Hamilton Hill. Vale, ¿qué hacemos nosotros aquí exactamente? ¿Qué se me ha olvidado? Tenemos que hacer acceder a las alcantarillas que hay debajo del DPGC. ¿Qué hay debajo? Vale. Y si es debajo, tengo que ir abajo del todo. Entiendo. Vamos a caerle aquí a estos dos señores. Toma. Fuera de aquí. Siguiente. Esto. Toma, 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 toma. No, no, no. Para. Esto. No, 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 no. Espérate. Detrás, Batman. Batman, detrás. El otro tonto. Agarro un arma. Bien. Bien. Lo de las armas, loco. Me ponen súper nervioso. ¿Tenemos algo aquí realmente? No creo, ¿no? A las alcantarillas. Bien. Por aquí entramos a lo que hay debajo del cuartel este, bueno, del cuartel de la zona de los policías. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conecta la base de datos federal a la Baticomputadora.
No puedo pasar por ahí. Por aquí tampoco, así que el único camino disponible es extraño. Por este sector. La máscara negra. No esperaba encontrármelos aquí en las alcantarillas. ¿Cómo quieres ser, Jackie-chan? Batman vs. Jackie-chan. Los mejores crossovers. Los mejores crossovers de la historia. Buena máquina. A ver, el experto en artes marciales. Bueno, a volar. Venga. ¿Dónde está el experto? Que no lo veo. Bueno, hay algunos que los mando, loco. Súper lejos. ¿Qué haces? Venga, fuera. Quieto. Bien. ¿What? Se le acaba de hacer el contraataque, loco. Toma. Afuera. Esto por aquí. A volar tú también. ¿Para dónde iba, máquina? Piedra número uno. Te quedas ahí. ¡Ey! Y ya está. Desde aquí. Nos venimos aquí. Destruimos esta pared. Y nos vamos. Bien, cuidadito por aquí. Dejamos que guarde sin problema. Oye, de momento muy bien, ¿eh? No se ha crashado ni nada. Uy. La X marca el lugar, ¿no? Por si acaso. Por si acaso no me la voy a jugar. Tratamiento de aguas. Vale, tenemos que subir anilla de metal garfio teledirigido. Toma esto. ¿A dónde dice que me puedo enganchar, loco? Primero aquí. Garfio teledirigido. Saltamos aquí. Y no hay mucho más. Para, de aquí a aquí. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. ¿Cómo les trata la vida? Venga, fuera. Puma. Bien, 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 bien. Desde aquí seguimos subiendo. ¿Puesto para qué es? Me acaba de crashear. Bueno, señores, pequeño reset. Y volvemos. Estamos nuevamente de vuelta. Vale, voy a comprobar una cosa, que todo se esté grabando bien. Va todo perfecto. Podemos continuar. Vale, pequeños faños. De verdad, yo y mi dislexia. ¡Cuidado! No, 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 Batman, inútil. ¿Eres tonto? ¡Ey! Hasta luego. Por favor, no hagas esto más difícil, amigo mío. Venga, fuera de aquí. Adiós. Ese señor se va a morir, ¿no? Vale, desde aquí podríamos enganchar esto aquí, ¿no? ¿Y de ahí a dónde? A ningún lugar. Solo es para fijarlo. Ah. ¿Explota realmente? ¿Para qué sirve esto? Son bombas. Son bombas. Vale, aquí fue donde se me crashó antes. Perfecto. Bien. No, 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 no. Para.
Es que no había visto que salía vapor desde ahí, loco. Guardando bien. Que se me crashee una o dos veces, señores, me da igual, la verdad. Mientras podamos seguir avanzando, no me complica. ¿Para qué es esto que acabo de activar? ¿Esto? Jala. Sirve para hacer eso, vale. Yo esto aquí. Sirve para que nosotros hagamos esto. Y entramos de manera épica. Y matamos a uno. Increíble. Bien. Desde aquí nosotros lo que tendríamos que hacer es hackear esto. No con esto, no, Batman. Con esto sí. Esto debería estar acceso. Acceso bomba. Bien. Abrimos lo de ahí. Y supongo que nosotros tenemos que ir allí, ¿no? Patadita. En toda la boquita. Venga. Perfecto. Continuamos, Batman. El Batman. Por aquí. Sala de telecomunicaciones. ¿Y dónde está? Allí debajo. Estoy debajo del DPSG. ¿Por qué colocan explosivos aquí los hombres de Siones? Claro, me acabo de enterar. Siempre tuvo a la policía de su lado. Lo mismo digo. ¡Ey! Esta no es la misma zona. Una de las zonas iniciales del Arkham Asylum. Sí, ¿no? Vale, quieto todo el mundo. Ha llegado Papi Batman. A eliminarlos. Quieto. Ratón. Quieto. Toma. Pero no me dejas pegarle al otro, tú. Bien. Quieto. Toma, el experto en artes marciales, la verdad. Bastante lamentable. Bueno, a volar. Hasta luego. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Toma. Toma, toma. Toma. Y este es el último que queda. Vaya patadón, loco. Patadón histórico. Usamos. Uy, vamos. No quería tener tan cerca tus labios. ¿O sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Más enemigos? ¿Quién es ese? ¡No! ¡Uy! Suéltame. No me tomes. Bien. Tú suelta el arma. No. Para. Dios. Toma, le pegó al otro. Grande. Quieto. ¿Quién la tiene más? ¿Qué? Toma. Vale, ahora sí. Quieto. Ahora sí, ¿te puedo pegar bien o no? ¡Toma! Movimiento de la WWE. Los cables que están buscando pasan por la sala en la que se encuentra. Usar. Alfred, confirma que hay acceso a la base de datos federal de criminales. Colección confirmada. Ya puede realizar el análisis de ADN. Le enviaré el expediente policial de Lazy Towers. Parece que la foto es del día del crimen. Coincide perfectamente. El ADN cuenta más de la historia. Pero la policía pasó algo por alto. Roman Sionis es dueño del banco comercial de Ciudad Gótica.
instaló medidas de seguridad biométricas exclusivas. Alfred, pude resolver el caso de Lacey Towers. Esto es lo que pasó. Por ahora, la policía de Ciudad Gótica cree que Sionis murió en una guerra de bandas a manos del Pingüino. Pero sé que no fue así. Alguien asustó a la novia de Sionis y él la envió a su casa de seguridad, que por supuesto no era segura. Sionis llegó después, listo para pelear. Y así fue. O así pareció. Roman siempre fue un paranoico. Tal vez por eso resistió tanto. Envió un señuelo, como un elemento sorpresa. Pero no fue suficiente. Hubo una pelea. Sionis perdió. El asesino no dudó en matar al señuelo, pero quería a Roman vivo para llegar al dinero del banco comercial de Ciudad Gótica. Con Sionis bajo control, bastaba atar los cabos sueltos. ¿Qué clase de monstruo obliga a un hombre a matar a seres que ama? El Guasón. Sea quien sea, quería el dinero de Sionis. Ya sé a dónde me dirijo. Al banco comercial de Gótica. Qué cinemática, ¿no? Intenta encontrar información sobre alguien llamado El Guasón. Ahora mismo, el Joker. No parece haber nada. ¿Qué sabe acerca de él? No mucho, pero tiene a Máscara Negra de rehén. ¿Rehén? ¿Sionis no ha muerto? Creo que no. Le pasa la capa. Puedo ver, le es más útil con vida al Guasón. Quiere usarlo para robar el banco comercial de Ciudad Gótica. Voy hacia allá ahora mismo. ¿Quiere pasar la capa, loco? Vale, señores, aquí vamos a dejar el episodio de hoy. El próximo día continuaremos con más. Hemos averiguado mucho más sobre el asesinato. Hemos sabido la verdad. Y el próximo día continuaremos en búsqueda y rastreo de el Joker. Recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte a todos, que los desearía un montón como siempre. Y nos veremos el próximo día con más. Un saludo, que esté muy bien y adiós. Chau, chau.